En las últimas horas, el presidente de la asociación Toda la Verdad, Diego Burgueño, lanzó en las redes sociales una invitación o un planteo para contrastar con el presidente de la agrupación de familiares desaparecidos, Ignacio Randonea, los términos de una conversación que habían mantenido hace algún tiempo, una conversación privada y que podría arrojar luz sobre este tema tan polémico. Nosotros estamos en contacto ahora con Diego Burgueño para, bueno, tratar de profundizar un poco qué había detrás de esa invitación y por qué entiende que sería importante dar a conocer eso que todavía se mantiene en privado. ¿Qué tal, Burgueño? Buenos días, Graciano. Bueno, mirá, el tema es de que en su momento yo tuve una información de un posible lugar donde podrían haber restos de desaparecidos. Obviamente no es nuestra tarea, pero sí como ser humano me parecía loable, me parecía lo correcto transmitírselo a el representante por lo menos más visible que tenía familiares, que era el señor Randonea, y por consecuencia lo llamé por teléfono, hablé con él, lo cité en casa y tuvimos una charla muy amable, donde yo le transmití, no con tonificado, y hay que tomarlo con mucho respeto, pero le dije con todas las advertencias de que era una simple versión. Pero como tal, de todas formas, creía que si había alguien que tenía que saberlo eran ellos. Por consecuencia, le di el dato que yo tenía, que había escuchado en una oportunidad, y bueno, sí, la reunión transcurrió, como dije, muy amablemente, muy cortésmente, obviamente con nuestras diferencias, pero con muchas coincidencias también, porque en definitiva, como yo siempre le dije, la asociación que presido, por algo le pusimos toda la verdad, no mi verdad ni nuestra verdad. Entonces, a mí no nos casamos con nadie y por consecuencia, todo lo que sea transmitir a la población y a las nuevas generaciones la verdadera historia de lo que sucedió en este país, para nosotros es también nuestra tarea. Y bueno, en esa conversación se hablaron muchas cosas. Le transmití, entre otras, la intención de que fuéramos recibidos por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, porque queríamos tender la mano para, justamente por lo que acabo de decir, todo lo que sea verdad, nosotros no pedimos justicia, a diferencia de ellos, que es respetable, pero creemos que es una de las cosas que nosotros queremos ceder, justamente para terminar con el espiral de odio, cedemos algo que es el no buscar justicia, pero sí la verdad, ¿tá? Sí la verdad. Bueno, le transmití todas nuestras inquietudes y que nuestra intencionalidad era tender la mano, más allá de que entre los dos, digamos, monumentos o monolitos que nosotros pretendemos que se construya en base a la ley que se votó hace poco tiempo. Uno es para exclusivamente nuestra asociación y el otro es para que sea en conjunto entre todas las víctimas del pasado reciente y que tenga una leyenda única que diga simplemente nunca más violencia entre uruguayos, que sea un mojón en la historia de acercamiento de todas las familias que trágicamente perdió a sus familiares. Burgueño, En esa, voy a poner sí. una consulta. ¿Ese fue el primer encuentro, aunque haya sido en un ámbito reservado? ¿Fue la primera vez que se reunieron representantes de las dos entidades, ya sea en lo público como en lo privado? Sí, fue la primera y la única. La siguiente vez que nos encontramos fue casualmente cuando nosotros fuimos citados por la comisión parlamentaria que estaba estudiando el proyecto de ley de reparación histórica y que tanto Crisol como familiares de detenidos desaparecidos habían pedido ser recibidos para objetarla. Y nos encontramos en la entrada del edificio anexo del Palacio Legislativo, simplemente. Usted hizo referencia en esa reunión o
o refiriéndose a esa reunión, mejor dicho, hizo referencia a que la misma había sido en términos cordiales, corteses, donde cada uno defendió su punto de vista, pero donde, bueno, había digamos, un ámbito de conversación civilizado. ¿Por qué entiende que eso no se puede dar a nivel público? Porque en definitiva, si eso ocurre entre interlocutores a nivel privado, debería poder replicarse a nivel público y sería una contribución al entendimiento de los uruguayos, ¿no le parece? El problema es que nunca he recibido eco. Para lograr algo, tiene que haber dos partes de acuerdo. La mano nosotros la venimos extendiendo siempre. Cuando creamos la asociación, pretendimos que se nos recibiera familiares de desaparecidos, que se nos recibiera parte del PNT, del Frente Amplio, de la Intendencia de Montevideo. Nunca nadie nos quiso recibir. Y medios de Absolutamente. comunicación, ¿y qué pasa con los medios de comunicación? Hay tres canales privados, hay dos canales públicos, hay decenas de radios, decenas de programas periodísticos donde los debates y las mesas redondas y los paneles son el leitmotiv muchas veces, y sin embargo nunca se han enfrentado, mejor dicho, nunca han comparecido juntos en un tema que claramente es de interés público. Nunca hubo una invitación, nunca hubo un tanteo para que eso se pudiera producir. No solo no lo hubo, sino que de mi parte estuve hablando en su momento con el director de informativos y de Canal 5 y el de Canal 4, que han sido siempre muy amables conmigo, pero digo, les planteé la posibilidad de hacer un debate civilizado, pero un debate al fin entre protagonistas de hechos trágicos que creo que tenemos. Para dar una visión que no se ha dado en los medios públicos, por lo menos en debate. Y bueno, y eso me han agradecido, pero dice, bueno, el tema es que no van a querer debatir contigo. O sea, yo lo tomo en cuenta y esto ya hace bastante tiempo, pero evidentemente no, de la otra parte no quieren debatir. Como no nos quieren recibir, como no quieren hablar con nosotros, digo, ya al final eso un poco como que a uno le hace tirar un poco la toalla, porque veo que el interés no es, digamos, no es el mismo que nosotros. Nosotros lo que queremos es terminar con el espiral de odio. Todos tenemos cosas que sufrir y sufrimos, de hecho. Yo siempre comento, digo, yo no solo perdí a mi padre, sino que hace un año perdí a mi madre por todas las consecuencias vividas y las enfermedades que le vinieron a raíz de los disgustos y de todo lo que le hicieron pasar. Entonces, vaya si tenemos cosas, digamos, no rencor, pero sí dolor, dolor acumulado, y sin embargo no lo catapultamos en base ni a una pancarta, ni una ni mucho menos lo canalizamos por ideologías políticas. Vamos al comienzo de la conversación, Diego. En esa reunión que tuvieron en su domicilio con Ignacio Randonea, de familiares de detenidos desaparecidos, usted mencionó que había recogido una información en cierto ámbito sobre un lugar donde podrían encontrarse restos de desaparecidos. Usted la transmitió a los efectos, me imagino yo, de que esa información llegara a un nivel más alto, en procura de Exacto. justamente ver si eso era correcto y se verificaba. ¿Qué sabe usted del destino que tuvo esa información que usted brindó? Nunca tuve comunicación ninguna, ni nada, absolutamente nada. Lo único que yo sí hacía era que cuando aparecía restos óseos de desaparecidos, le mandaba un mensaje a Randomea felicitando su trabajo y la tenacidad por la cual han tenido siempre una perseverancia continua en la búsqueda de restos de desaparecidos, pero ni siquiera recibía respuesta a mi mensaje. Entonces pensé que quizá estaba siendo tomado como que yo les estaba tomando el pelo y dejé de mandar un mensaje, porque aparentemente digo, o se está malinterpretando mi intencionalidad o se nos toma como enemigos. Y bueno, yo creo que con la conversación que tuvimos con el Randonía, yo le había demostrado que enemigos yo no los consideraba, pero bueno, yo no puedo estar en los dos lados del mostrador. Repito, para que haya un entendimiento, para que haya algo, tiene que haber dos partes. Uno extiende la mano y pruebas de ello tengo, pero si de la otra parte lo único que recibimos y que de hecho lo he percibido permanentemente en sus intervenciones en públicas, es
no sé, un odio muy particular, desmerecimiento hacia nuestras familias, hacia nuestras víctimas, permanente descalificación, intencionalidad junto con Crisol de tirar abajo una reparación, una única reparación histórica que se nos otorga, que se nos va a otorgar, porque ni siquiera todavía se nos ha otorgado, y que siendo que ellos han tenido 17 reparaciones de toda índole, ¿no? En todos los ámbitos. Entonces, nosotros jamás se nos cruzó por la cabeza ni protestar, ni incidir, ni intentar ser recibidos en comisiones del Parlamento para tratar porque cosas para objetar, mire que teníamos, ¿eh? Vaya si teníamos cosas para objetar, porque ya que ahora estamos en esta situación que se ha originado, yo tengo personas, nombres precisos que están recibiendo dos y hasta tres pensiones de reparación, o sea, Claro. cosas bastante inverosímiles, ¿no? No, no, no es el objetivo de esta conversación, no, no le invitamos para esto, sino justamente en procura de, compartiendo la misma filosofía de búsqueda de un entendimiento para no ahondar diferencias. Pero volviendo a lo que usted había señalado y que fue el disparador de esta entrevista, usted dijo algo más, dijo que, citando palabras de Randonea, es una pena que no podamos contrastarlo, pero citando palabras de Randonea, usted dijo que ellos tenían un cierto, digamos, obstáculo o impedimento en avanzar porque podría, digamos, perjudicar políticamente al Frente Amplio. ¿Esto fue exactamente así? ¿Se lo dijo de esa manera? A ver, la conversación literal fue hablando de todo un poco. Yo les comento, le digo, mira, hay una cosa que yo nunca voy a entender. Yo no estoy en ningún bando, para empezar. Y lo que sí creo es de que tú deberías saber que hubo entendimientos entre los tupamaros y la logia Tenientes de Artigas de las Fuerzas Armadas, del Ejército. Y esos entendimientos los llevaron incluso a hacer trabajos en conjunto, operativos en conjunto. Y ellos tienen mucha información. Yo supongo que vos eso lo sabés. Que incluso Mujica tiene mucha información que podría aportar y que no la ha aportado. Y él me reconoció que eso lo tenía en cuenta, que lo sabían. Pero que evidentemente él no podía tirarse porque era la única fuerza política que les daba total apoyo. Sus palabras, y dije, mira, a diferencia de ustedes, nosotros no nos casamos con absolutamente nadie. Quizás por eso tenemos tanto apoyo, tan poco apoyo. Quizás por eso no tengamos tanta repercusión o nuestras marchas no sean tan multitudinarias, porque no tenemos un aparato atrás ni del PIT-CNT ni de ningún otro partido político que nos apoye. Pero bueno, por lo menos sabemos que tenemos las manos totalmente libres para decir y hacer lo que nos parezca. Esa fue literalmente la conversación respecto a este tema. Por último, mirando hacia el futuro ahora, ¿usted cree que podría contribuir? ¿Usted cree que podría ser útil? ¿Sería beneficioso para la sociedad uruguaya un reencuentro, o mejor dicho, un encuentro, un acercamiento entre familiares de quienes por una vía o por otra han sufrido las consecuencias del terrorismo en el pasado en el país? Soy un convencido de que eso no solo debería ser, sino que es obligación como ciudadanos de que nos permitamos ese tipo de encuentros. A ver, yo logré reunirme con quien me recibió, incluso el señor Zabalza, tuvimos una conversación muy extensa en su domicilio. O sea, hemos dado muestras de que nosotros no actuamos por rencor ni odio, o sea, podemos sentarnos a hablar hasta con los asesinos de nuestros familiares, o sea, pero en el caso de ellos, que no lo son, obviamente, ni tienen que ver, mucho más, tenemos algo en común, estamos buscando los dos verdad, verdad en el pasado. Y bueno, desde el primer momento lo intentamos, pero repito, el señor Randonea me transmitió en aquel encuentro de que él había tenido el gesto
de aceptar venir a mi domicilio y tener una charla, pero que definitivamente el resto de la organización no quería por ningún motivo reunirse con nosotros. Es una Y pena, no, y no ¿sí? hubo entonces una continuidad, no hubo un seguimiento de esa información. Usted no sabe si esa información que usted tenía en ese momento en alguna otra instancia fue utilizada para buscar restos de desaparecidos. ¿A usted le consta un cierto lugar donde se podrían haber restos y no fueron ubicados o no fueron buscados? O sea, a mí me llegó la información, yo la transmití a quien correspondía. No quise, por un tema de respeto, al ver ese clima un tanto hostil hacia nosotros, capaz que yo no sé cómo lo iban a tomar. A ver, era incertidumbre, yo no sabía cómo. Bastante que tuvo la caballerosidad y la hombría y randonea de venir a mi domicilio, eso yo lo quiero destacar, pero al ver que lo que él me transmitió de que no querían saber nada con nosotros, que no querían ni siquiera tener una reunión privada, le digo, pero que no tiene por qué enterarse la prensa. Esto no es para tirar bombos y platillos y hacer marketing. Tener un encuentro secreto entre nosotros para tener un acercamiento, tampoco. Entonces, cuando vi ese clima hostil, realmente pensé de que si yo seguía insistiendo o queriendo indagar, dado que cuando aparecía un cuerpo yo me comunicaba con él y no recibía respuesta, dije, bueno, capaz que están pensando que uno les está tomando el pelo y está faltándoles el respeto. Y por ese motivo, simplemente quizá en el error o en el acierto, no quise seguir saber nada. De todas formas, no me enteré tampoco de que públicamente se hubiera hecho algún tipo de investigación en el lugar donde yo les había comunicado. Diego Burgueño, presidente de la asociación Toda la Verdad. Ojalá que este diálogo, bueno, permita abrir alguna puerta que todavía Ojalá. ni siquiera está entreabierta, alguna entidad, no sé, la Iglesia Católica, alguna institución vinculada al tema de derechos humanos por encima, digamos, de partidismo, que alguien pueda tomar la iniciativa de ese encuentro que seguramente sería doloroso, pero también podría marcar un camino que el país todavía no, ni siquiera ha intentado recorrer. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Por favor, estamos a las órdenes. Mil gracias, Graciano, dentro de la admiración que te tengo como profesional. Muchísimas gracias.